Hello, chicos, welcome back. Hello, hello, guys. Good evening to all of you. Please start turning on your camera. We're about to start with the class for today, please. ¿Cómo estamos, chicos? Cuéntenme. ¿Qué tal? ¿Qué tal la noche? Chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? No sé si no me escuchan y todo, o si me escuchan. Yes, teacher. Thank you, Connie. I know that you're on your work, okay? So don't worry. Thank you for answering. Thank you for letting me know. Chicos, Jacqueline, Carlita, Oswaldo, Emerson, ¿cómo estamos? Cuéntenme. Please turn on your camera, guys. I want to see all of you. Los quiero ver a todos. Thank you, Jackie. Nice to see you. The color of your background is pink, or I'm wrong. It's pink. No, se llama Dressy Rose. But it looks like pink, actually. It's pretty, so pretty. So cutie. Guys, the rest of us, please turn on your camera. We are going to start right now with the topic for today, okay? I'm going to share the screen in this moment so we can start with the class for today. Chicos, ¿estarán por ahí? Chicos. Sí, teacher. Thank you, Connie. ¿Los demás chicos están o no? Ok, chicos, bien. Yo espero de que todos vayan ingresando a la clase y que empecemos a participar, ¿verdad? Bien, chicos. Welcome again. Today is our penúltimo day of our classes. Only tomorrow and Thursday, and we are going to be done. Chicos, anuncios para comenzar la clase. Me están comentando que a algunos se les dijo de que el examen tenía que ser para el día de mañana, ¿ok? Entonces, tratemos de hacer el examen el día de mañana, por favor. Igualmente, lo que les iba a comentar es que mañana yo voy a terminar con los puntos gramaticales, el único que falta. Entonces, ya con eso, ustedes ya estarían listos para tomar su examen mañana si quieren. El jueves es un review. Okay, so please, guys, try to have your platform open too, because today we're going to be working a lot on your platform. And for today's topic, it's not a grammar point, it's not nothing like that. Is a speaking point that is very important for you, and it's called rising and falling intonation. El hecho de las caídas y las subidas de la entonación de voz. So the agenda for today, guys, is a warm-up, a topic, and let's practice. However, the warm-up activity, I'm going to leave it at the end of the class so we can make sure that you understand the content. So I'm going to move ahead and start the topic for today. Okay, the topic for today is rising and falling intonation. Chicos, quiero saber si ya tienen abierta su plataforma. O si la pueden abrir o si alguien no la puede abrir. Donde se hacen todas las ¿cuál plataforma? Donde hacemos las tareas, chicos. La plataforma de... ¿Abrirla ahorita, teacher, o si la podemos abrir Sí, siempre? la pueden abrir ahorita. Sí. Okay, please open it because we're going to be working on that, okay? Bien, chicos.
Vamos a hacer en sí el tema del día de hoy. Se llama, es un tema de pronunciación, Rising and Falling Intonation. Chicos, para este tema voy a necesitar que por favor me presten atención y la participación activa. En el inglés, chicos, tenemos dos tipos de preguntas y vamos a hacer esto en base a preguntas. Tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos preguntas yes, no questions y tenemos WH questions. Las yes, no questions o preguntas de sí o no son mejor conocidas en el español como preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque son preguntas en las cuales nosotros solo vamos a contestar sí o no, no vamos a dar una opinión ni nada. Por ejemplo, are you sleeping? ¿Estás durmiendo ahorita? No podemos decir estoy bla 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 bla. No, ¿verdad? Solo decimos por lo general sí estoy dormida o no, no estoy durmiendo, right? Y tenemos la segunda tipo, el segundo tipo de pregunta que es the questions with ing. Sorry, guys, the WH questions. Preguntas de WH, o sea, preguntas abiertas. Preguntas abiertas, ¿cuáles son? En las cuales nosotros no solamente vamos a decir sí o no, sino que son preguntas de dar nuestra opinión o de explicar algo. Por ejemplo, what are you going to eat? ¿Qué vas a comer? No podemos decir sí voy a comer o no voy a comer. Nos están preguntando el qué vamos a comer. Entonces, para esas utilizamos las famosas WH questions y las respuestas son abiertas, ¿verdad? Voy a comer tal y tal cosa. No decimos sí o no. Son dos tipos de preguntas. Quiero, por favor, Albert, can you help me reading these two questions, please? ¿A quién las preguntas, teacher? Acá, si me las puedes leer, por favor. ¿Dónde? Acá en la presentación, mira. Acá la que te estoy marcando, estas que tienen el cosito amarillo. Esas dos No me preguntas. salen. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? No, teacher. Sí, teacher. Ah, ahora sí, teacher. Ok, very good. So, estas dos preguntitas, por favor, No. Albert. No, teacher, no la puedo ver. Ok, ¿alguien más que me las pueda leer ahorita, por favor? ¿Is she getting up? Very ¿Are they sleeping? Very good, thank you, Connie. Ahora, chicos, esas son preguntas que significan, ¿Is she getting up? Ella se está levantando. ¿Are they sleeping? Ellos están durmiendo. Son dos tipos de preguntas que nos hacemos para sí o no, ¿verdad? Porque lo único que podemos decir es sí o no. Cuando tenemos este tipo de preguntas, chicos, de sí y no, por la regla gramatical que se tiene, nosotros hacemos una elevación en el tono de voz. ¿Is she getting up? ¿Is she getting up? Escucharon, ¿verdad? Up. ¿Are they sleeping? Estamos haciendo hincapié en la última palabra, haciéndole una entonación. ¿Por qué? Porque es una pregunta cerrada, que es una regla gramatical. Y ahora, Susi, ¿me puedes ayudar leyendo estas dos preguntas, por favor? What's she doing? What are they going? Very good, thank you so much. What's she doing? ¿Qué está haciendo? What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Esas preguntas son abiertas, chicos. Para las preguntas abiertas, nosotros bajamos el tono de voz. What's she doing? ¿Escucharon? Doing. What are they doing? Ok, estamos bajando el tono de voz. Como les digo, no es algo gramatical tal cual, sino que es algo que utilizamos para solamente para la entonación de las palabras, ¿right? Entonces, chicos, tengo un par de ejemplos para ustedes acá dentro de la presentación. And we have here is the rule. For yes, no questions, we use a tone of voice that is called creciente in Spanish, which means that is a up voice. You up your voice. And for WH questions, it is decreciente or you lower your voice, ¿ok? Chicos, ¿tenemos preguntitas con este concepto de preguntas abiertas y cerradas? ¿O comprendemos? Yo todavía no he comprendido muy bien. ¿Qué es lo que no hemos comprendido? Cuando la entonación es así como el primer ejemplo, que es Is she getting up, es elevada. Correcto. Y la otra es What she doing, es
baja la entonación, pero en raising and falling, ¿qué es? ¿Cuál es cuál? Raising es elevar. Raising es elevar. Y falling es caída. Acá te lo voy a agregar. Esa sería una raising. Y esa sería una falling. Thank you, teacher. You're welcome. Chicos, ¿preguntas? No, teacher. Okay, very good. Bien, chicos. Entonces, ahora que ya identificamos las yes, no questions, vamos a hacer la primera actividad. En el chat, quiero que me escriban una pregunta abierta y una pregunta cerrada. En el mismo mensaje y que me especifiquen si es abierta o cerrada. Una pregunta de cada uno, como quieran, ¿ok? Le voy a dar 5 minutitos para que hagamos eso. Aquí en el chat estaré esperando sus respuestas, ¿ok? You have 5 minutes to do that. Y tengo 13 estudiantes, quiero 13 mensajitos, ¿ok? Thank you. Let's work on that. Una pregunta abierta y una cerrada. Bien, chicos, aquí estoy esperando sus contestaciones en el chat, ¿ok? ¿Sí entendemos toda la actividad, chicos, lo que tenemos que hacer? Ok, Francisco, te voy a dar un pequeño recap, ¿ok? Tenemos dos tipos de preguntas, que son preguntas abiertas y preguntas cerradas. Se conocen en inglés como Yes No Questions o WH Questions. Las Yes No Questions, como su nombre lo dice, son preguntas en las cuales nosotros decimos la contestación es sí o no. Por ejemplo, Are you sleeping? ¿Estás durmiendo? Are you eating? ¿Estás comiendo? Son preguntas que únicamente utilizamos para sí o no como respuesta. Y tenemos WH questions, que son preguntas abiertas en las cuales nosotros damos una opinión. For example, what are you eating? ¿Qué estás comiendo? Ah, I'm eating tal cosa. No estoy diciendo sí o no estoy comiendo. Entonces tenemos esos dos tipos de preguntas. Entonces, según la regla gramatical, cuando tenemos una pregunta yes, no, una yes, no question, nuestro tono de voz al final se eleva. For example, what are you sleeping? Ahí viste, se elevó, porque es una pregunta de sí o no. Y cuando tenemos una pregunta de WH, nuestro tono de voz baja. What are you doing? ¿Ok? Es un tema, como te digo, de speaking, ¿ok? Pero te va a servir mucho. No sé si ya me entendés un poquito mejor, Francisco, que ahora que ya medio te lo expliqué. Ok, Andrew, dime. Teacher, yo ahorita voy entrando en contexto. Pero por lo que entendí, es como hacer una frase más larga para no contestar sí y no, sino que para hacer más larga la frase. ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. No, o sea, le estoy diciendo de que la misión de las abiertas y las cerradas, que las abiertas se responde con más que un sí, sino que sacarla más de contexto, o sea, decir más que un sí. Con las preguntas abiertas, nosotros tomamos, con las preguntas abiertas, nosotros no contestamos específicamente sí o no. Por ejemplo, si yo te estoy preguntando, ¿qué estás comiendo? What are you eating? No me vas a decir sí o no. Me vas a decir lo que estás comiendo. Entonces, por eso se le llaman preguntas abiertas y cerradas. Porque a las cerradas Okay. Sí estamos contestando un sí o no, ¿verdad? O sea, solo hay dos opciones. En cambio, esas son open. O sea, podemos contestar cualquier cosa. No es como dar más Okay. información, es simplemente que no decimos sí o no. Gracias. Welcome. Decaí.
Okay, I'm gonna check here. Is it midnight rising? What time is it falling? Very good. Are you crying? What are you drawing? They are eating. What are they eating? Very good. Is she cooking? What is she cooking? Acuérdense que cuando vimos las preguntas con ING, chicos, primero vamos a poner el verb to be y luego ponemos el sujeto, ¿ok? Is she cooking? What is your favorite food? Are you playing? Igual aquí, Albert, en esta. Igual, primero va el verb to be y luego va el sujeto. Are you playing? Are they students? What's she's students? Okay. Is he playing? What are you watching? Are you dancing? What are they listening to your cell phone? Okay, guys, very good. I see that most of you already got it, right? Bien, chicos. Entonces, acá yo tengo un poquito de ejemplos de cómo se contesta. For example, what are you doing now? Now, I'm sleeping. Es una pregunta abierta o cerrada esta, chicos. Abierta. Very good. Porque estamos contestando, ¿verdad? Yes. Very good. Entonces, esta pregunta es abierta o cerrada, chicos. Cerrada. ¿Por qué cerrada, Abierta. Susi? Bueno, es que tiene las dos opciones porque abierta. Puede ponerse o lo que sí o no, o dar una explicación. Esta es cerrada, te voy a explicar por qué. Porque acá, ¿qué explicación me darías? Porque estoy cansada. Ok, pero me estarías diciendo, ¿are you sleeping? Me estarías diciendo que sí o no, ¿verdad? O sea, sí o no estoy okay. cansada por esto y esto y esto. Ok, entonces, como me estarías diciendo un sí o un no, aunque me des una explicación, me estás diciendo que sí o no. Entonces, es una pregunta cerrada. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo eso, chicos? So. Ok. Please, Oscar, can you read this one and tell me if it is open or closed? Si es abierta o cerrada, esta pregunta, por favor. Are you eating? Abierto o cerrada. Cerrada. Es cerrada. ¿Por qué es cerrada? Cerrada. ¿Por qué es cerrada, chicos? Porque solo le está preguntando si está comiendo. Very es good. Cerrada. Correcto. Very good. Ahora tenemos la siguiente pregunta. Andrew, help me reading the second one and tell me if it is open or closed. Andrew. Okay. Guys, who wants to participate? Ana Lucía, can you help me reading the second one, please? Thank you. Es una pregunta abierta. Es una pregunta abierta, teacher. ¿Por qué es abierta, Ana Lucía? Porque le está preguntando qué estás comiendo. Very good. Y en esas preguntas, Ana Lucía, ¿hacemos la voz más baja o más alta? Baja, teacher. Very good. Very, very good. You did a good job. Okay, guys. Let's go with the next one. Francisco, help me with this one, please, and read it. ¿Cómo? Ayúdame con esta. Me perdí, señor. Que si me ayudas leyendo esta pregunta, por favor. When are you going to eat? When are you going to eat? Repeat after me. When are you going to eat? When are you going to eat? Very good. ¿Es abierta o cerrada? Es cerrada. ¿Por qué cerrada? Abierta. ¿Por qué es abierta o por qué es cerrada?
¿Quién le ayuda? Abierta, abierta. Es ¿Por qué es abierta porque abierta, le Albert? está preguntando qué está comiendo. Very good. Aquí es abierta porque le estamos preguntando cuándo va a comer, de hecho. Eso. When are you going to eat? When es de cuándo, ¿verdad? De tiempo. Very good, Nelly. Ahora sí entendemos, Francisco. Sí, señor. Ok, ayúdame leyendo la siguiente. When will it go? When will it Very good. ¿Esta es abierta o cerrada? En español, ¿qué significa, señor? ¿Cuándo vamos a comer juntos? Sería cerrada. Está opción de sí o no. Solo pone. Escuché la pregunta. ¿Cuándo vamos a comer juntos? Entonces sería abierta una respuesta. Exacto. Exacto. Ok, chicos, ahora ¿quién quiere leer la última? When are we going to eat together? Help me, please? Carlita? We want to eat together. ¿Y esa es abierta o cerrada, Oscar? ¿Oscar? Abierta. Esa es abierta. ¿Por qué? Porque le pregunta cuándo van a comer. Porque está diciendo cuándo vamos. Very good. Muy bien, chicos. ¿Ha quedado claro el tema, chicos, de abiertas y cerradas o todavía tenemos dudas? Claro, o dudas, chicos, ahorita es un momento de preguntar. Estamos bien, estamos bien. Ponga más ejemplos, teacher. ¿Cómo? Que ponga más ejemplos. Más ejemplos, ok. Gracias. Teacher, en la parte del why, el why como W question también, esa casi normalmente solo es abierta. Correcto. Como decimos por qué o. Exactly. For example, why are you sad? Are you so sad today? Aquí es con why, mira. Acá igual lo que tú dices es súper cierto. Why are you so sad today? Aquí es abierta porque nos están preguntando el por qué estamos tristes, pero no nos están preguntando si estamos tristes o no. Very good, Oscar. Chicos, otros ejemplos. For example, sorry, le voy a hacer preguntas si me la van a identificar. Perdón. Permítanme, chicos. Ahí está. Okay. For example, guys, are you watching TV? Le voy a poner una serie de preguntas y ustedes me las van a ir identificando, ¿ok? What are you going to do after class? Siempre mis ejemplos van a ser relacionados a comida, les soy honesta. Bien, chicos, acá les he puesto una serie de preguntitas. Son 9, les voy a poner 10. Bien, tenemos 10 preguntitas.
Ok, acá lo que vamos a hacer es que vamos a marcar las que son abiertas y las que son cerradas. Le voy a ir preguntando cada uno al azar para asegurarme de que entendieron el tema. Oswaldo Arévalo, number one, open or close. Why are you so, come on, why are you so sad today? Es una pregunta. Le está preguntando cómo ha estado su día, va. Es una pregunta. Why are you so sad today? ¿Por qué estás tan triste hoy? Es una pregunta. Es abierto, digo yo. Abierta. Very good. Thank you. Now I want to hear Jason. Are you watching TV? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Why? ¿Por qué? Porque creo que está preguntando que si está viendo la TV, la televisión. ¿Y qué es que lo único? La respuesta podría ser sí o no. Very good, Jason. Very good job. Thank you. I want to hear now number three, Jacqueline Mejía. What are you going to do after class? ¿Qué vas a hacer después de clases? Esa es abierta. Why? ¿Por qué es abierta? Porque me está preguntando qué voy a hacer después de clase y no le puedo decir sí, no. Very good. Thank you, Jacqueline. Good job. Susie, number four. Are you eating McDonald's? Es cerrada. Why? Porque siempre. Porque es sí o no, su respuesta. Very good. Good job. I want to hear now Enrique Ramírez. Number five, please. Enrique? Es pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque me está preguntando si es mi mamá y solo puedo contestarle si sí o no. Very good, thank you. Let's go with the next one, Jennifer Gómez. Is she your dad? Es cerrada. Solo puedo contestar sí o no. Very good, thank you. Now, let me see who. Nellen, number seven. When will you love me? ¿Cuándo me vas a amar? Uy. ¿Abierta o cerrada? Es abierta. Why? ¿Por qué es abierta, Nelly? Porque me está preguntando cuándo, entonces no le puedo decir sí o no. Tengo que decirle cuándo. Very good, Nelly. Thank you so much. I want to hear now, Susie, number eight. Do you miss me? ¿Me extrañas? También es cerrada. Cerrada, very good. Let's go with the next one. Number nine. Are we happy? ¿Estamos felices? I want to hear, let me see who. Emerson Vargas, Vanegas, perdón. Emerson? Ok, Emerson no está. Quiero ver, voy a molestar a Albert. Help me with this one, please. Are we happy? ¿Estamos felices? Es abierta. No, cerrada, perdón. ¿Por qué? Porque solo nos está preguntando que si estamos felices. Very good. Thank you, Albert. Good job. You're welcome. And let's go with the last one. ¿Quién ha escuchado hoy? Francisco. Francisco, help me with the last one. Is this car yours? ¿Este carro es tuyo? ¿Abierta o cerrada? Sería cerrada. ¿Por qué? Porque solo está preguntando si es mío y se puede responder sí o no.
Very good, guys. Muy bien, bien, chicos. Ahora sí ya nos quedó más claro el tema, ¿verdad? Ya con ejemplos y con la práctica creo que ya entendimos. Bien, sí. Chicos. Gracias, Ahora, ¿cuál es la regla que tenemos que utilizar? Que cuando son preguntas abiertas, el tono de voz va a bajar en la última palabra. Why are you so sad today? Today. ¿Escucharon eso? Today. Me voy para abajo. Y cuando es una cerrada, levantamos el tono de voz. Are you watching TV? Are you watching TV? Lo hacemos más fuerte. What are you doing after class? What are you doing after class? Are you eating McDonald's? Is she your mom? Is he your dad? When will you love me? Do you miss me? Are we happy? Is this car yours? Si escuchamos la diferencia de la entonación de voz, eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy, ¿verdad? Pretty good, guys. ¿Ya le tomaron captura a los que le toman captura? Teacher. Dime. Y las preguntas cerradas, yo estoy observando que casi, bueno, la mayoría son del verbo ser o estar. Y siempre van a iniciar con el verbo ser o estar. No necesariamente. Son preguntas generales. Por ejemplo, si yo te pregunto... es que cuando son preguntas por lo general inician con el verbo así, ¿verdad? Pero ya vas a ver en los ejemplos. No. Okay. Porque, por ejemplo, yo te puedo preguntar, por ejemplo... this is your pencil. This is your pencil. ¿Este es tu lapicero? Yes. Ajá. Entonces, es una pregunta cerrada siempre, pero sin iniciar con el verb to be. O sea, lo podemos hacer. Okay. Very good question. Bien, chicos. Ahora quiero que por favor me hablen la plataforma porque vamos a trabajar en la plataforma. Me dicen cuando ya estén listos, por favor. ¿En cuál de los... Nos vamos a meter en el 5.6. Gracias. You're welcome. Y ahorita le voy a compartir pantalla, chicos. Permítanme. Vamos a meternos al 5.6, permítanme. No, perdón, chicos, es 5.7. Ahorita les comparto, solo estoy corrigiendo la plataforma. Ok, chicos, me dicen cuando ya puedan ver la plataforma, por fin. Let me know. Can you already see it? Yes? Yes, esa ya la hice yo. Ah, ok. Entonces te va a servir para repaso. Ok. Very good. So, guys, please, I want Jacqueline Mejía, ayúdame a leer esta que dice instructions, y Oscar me va a ayudar a leer las instrucciones en español. Please. Jacqueline, vamos ahorita con las instrucciones en inglés. Listen in practice. Notice the intonation of the yes, no, and W question, and select the correct intonation. No sé cómo se dice intonación. Very good. ¿Cómo se pronuncia? Intonation, very good. You did it good. Listen and practice. Notice the intonation of the yes, no questions and WH questions and select the correct intonation. Oscar, ayúdame leyendo las instrucciones en español, por favor. Escuche y practique. Observe la entonación de las preguntas con respuestas cortas. Sí, no. Y en las interrogativas. Y seleccione la entonación correcta. Thank you. Thank you so much. Ok, chicos. Lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar este audio 3 veces, se los voy a poner, para que escuchen en sí la entonación. Luego de ponerlo 3 veces, vamos a seleccionar acá cuáles son
falling, que recuerden que falling son las que se caen cuando cae la entonación. Y cuáles son rising, que rising es cuando sube, ¿ok? Entonces, luego de eso, de que lo seleccionemos, vamos a volver a poner el audio y vamos a confirmar, ¿ok? Porque quiero que escuchen la entonación. Entonces, permítanme, voy a ponerles el audio. Espérenme, chicos. Ok, les voy a compartir. Me dicen si escuchan el sonido. Se los voy a poner tres veces, ¿ok? So, everybody, please turn off your microphones so we can hear. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Okay, one more time, guys. We're going to hear it again. A mí no me carga directamente aquí el platform. Uy, perdón, no vean esto. Ah, tengo un relajo aquí, perdón. Okay, again. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Okay, guys, very good. Ahora que ya escuchamos las preguntas, vamos a marcar aquí en la plataforma las respuestas y luego vamos a volver a escuchar las preguntas para asegurarnos de que estemos correctos. So, number one. Who wants to help me? ¿Quién me quiere dar con la número uno? Racing. Okay, wait. Raise your hand, guys. Raise your hand. Susie, number one. Racing. Racing, okay. Racing, very good. Andrew, number two. Falling. Andrew, ¿qué te has hecho en la voz, por cierto? Algo tiene tu zoom de voz diferente, ¿verdad? ¿Cómo que? I don't know. Está creciendo. Ya le está cambiando la voz a Andrew, ya le lleva la época. Connie, number three. What time is it? It's falling. Falling, very good. Who else, guys? Albert, number four. I know that you wanted to participate. Raising. Who wants to participate, guys? Ana Lucia, let's go. I see you. It's falling. Falling. Number six, Jacqueline. Racing, very good. Ahora, chicos, ya con estos, lo que quiero es que volvamos a escuchar una última vez y luego vamos a revisar, ¿sí? Wait a second, guys. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Very good. Chicos, ahora vamos a revisar a ver si están correctas. Y correcto, chicos, very good job. Le pueden tomar captura para que ustedes después ya solo rellenen en la plataforma y les salga mucho más fácil que estar escuchando todo, ¿verdad? Avísenme cuando ya le hayan tomado captura, por favor. Let me know. No deja tomar captura en la aplicación, teacher. Yo le iba a mandar captura, pero no pude. De verdad, qué raro. Debería de dejarlos.
Sí deja. Sí deja. Ok, ¿ya le tomaron captura, chicos, a eso? ¿Yes? Por favor, no me saquen la cara. O sea, por favor, ¿verdad? Acuérdense que me tapan la cara. Le agradezco a los que me tapan el con un gif la cara. Ok, guys, very good. ¿Ya le tomamos captura? ¿Ready? ¿Yes? Yes, teacher. No, yes, teacher. Thank you. Thank you for answering. Bien, chicos. Entonces, si ya terminamos, vamos a pasar a la última parte que yo tengo para ustedes. Que es, sí, practice time. Bueno, ya estábamos en practice time, right? But we are going to have another practice. What are we going to do right now, guys? Right now, I'm going to send you to background rooms because I want you to work with your classmates. And we are going to make 10 questions. Vamos a hacer 10 preguntas. 5 abiertas y 5 cerradas. Y se las van a estar preguntando. O sea, entre los 3, creo que lo puedo poner en grupo de 3. Quiero ver cuántos son, 18. Vamos a ver. So, sin grupo, lo que vamos... dijera así en conjunto. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Sorry. En grupo no, teacher. Ah, ok, queremos hacer así. It's fine, we can do it like that, it's fine. Solo que va a ser más trabajo para ustedes. Doesn't matter, ¿estamos bien? Ok, perfect, bien. Lo que vamos a hacer entonces, como no quieren trabajar en grupos, es voy a pedirles que me hagan 10 oraciones, cada, bueno, 10 preguntas, 5 abiertas y 5 cerradas. Y luego voy a estar seleccionándolos aleatoriamente para que se las pregunten entre sus compañeros aquí enfrente, ¿ok? So for that, because it's a long time, I'm going to give you 7 minutes. You have 7 minutes to do that, that activity. Por favor, chicos, no me las vayan a mandar una por mensaje, porque se me va a saturar. Cuando tengan la pregunta, manden un solo mensaje, por favor. A este chat, no al de WhatsApp, a este chat, por favor, ¿sí? ¿Dudas, chicos? 10 preguntas cada uno. Yes, please. Okay. Questions? Or we are good? 5, 10 y 10. O sea, 20. No, son 5 y 5. 10 en total. Very good, guys. Okay, so you have 7 minutes to do that. Let's start counting right now. I'm going to be here if you need any help, right? Por favor, me las mandan de un solo todas. No me las vayan a mandar de uno en uno. Porfi, porfi, porfi. Okay, thank you. Ok, guys, how are we? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? ¿Vamos comprendiendo la actividad? Perdón que les apague la cámara un segundo, chicos, pero me vinieron a hablar y no quería que me vieran hablando en la cámara. Okay. A mí me hace falta 3 abiertas. Very good. Pero sí va súper bien, ya lleva 7, ya lleva bastantes.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Estamos haciendo, estamos trabajando en la actividad? Yes. Teacher, ya terminé. Okay, please send me the yes, questions, please. Por favor, me las mandan, por fin. Okay, let me see who already sent it. Okay, Andy, thank you. Are you okay? Is your t-shirt? Are you leaving, Andre? Que hay que ponerle el R. Is your girlfriend? Very good. What is your name? How are you? What is your favorite color? Andrew, very good job. Very, very good job, Andrew. Super bien. Congratulations. Let's go with Jennifer. Do you speak English? Are you a teacher? Do you want an ice cream? Would you like to go to the park? Have you got a pet? When are you going this summer? What are your favorite books? When is your birthday? How old are you? How often does the team play football? Jennifer, very good. Very, very good. And you had everything grammatically correct. Todo gramaticalmente correcto, Jennifer. Muy buen trabajo. Muy, muy bien trabajo, Jennifer Gomez. Thank you. Welcome. Jason, are you busy? Do you want cake? Did you like me? Do you like to sing? Do you have a boyfriend? How old are you? Do you like cookies or gummies? Do you want to eat now or later? And now, why are you angry? How many pupusas do you eat? Jason, very good job too. Muy, muy bien, Jason. Super bien. Thank you. You're welcome. Let's see as well. Is your dad working? Are you working? Are you eating with my dad? You're in love? Are you crazy about her? Oswaldo, good job. And also very good question, actually. Buenas preguntas, very good. Are you hearing music? Is he your brother? When is your day off? What are you eat? What do you eat at lunch? When are you going to meet your mom? Very good, Connie. Very good job, too. Ok, chicos, me faltan todavía, chicos. Todavía me faltan compañeros. Okay, Jenny Carolina, how old are you? What is your name? What do you do? What is your birthday? What is your phone number? Are we going? Were we selected? Okay, Jenny Carolina, aquí tenemos que ver las preguntas, la redacción, okay? Tenemos que revisar, por ejemplo, la gramática. Recordad que siempre vamos a comenzarlas con is or are. Y eso, pues tenés que siempre fijarte en la gramática. We have to make the corrections, but otherwise, very good questions. Bien, chicos, todavía tenemos 8 minutitos y me faltan compañeros todavía de ustedes. Is she driving? He's dancing. Are they sleeping? Where they live? How do you feel now? Do you want to dance? Are you crazy? Okay, Jacqueline, is the same thing. Es lo mismo. Acuérdate de que aquí tenemos que siempre poner el verb to be al principio, chicos. Eso mañana lo voy a reforzar. Pero siempre tenemos que poner el verb to be al principio, okay? But very good questions. Aquí estoy chequeando unas, Jacqueline, están súper buenas. Vamos a ver con Albert. Are you eating? Are you tired? Is this your penicilina? Is she your mom?
is he your brother? Lo mismo, Albert. Where are you going to cook? When is the English test? When are we going to dance? What is your favorite drink? Very good. Very good, Albert. Good job. Súper, súper bien. Solo hay que hacer esa corrección en esas tres que te dije, ¿ok? Ok. Good job. What is my girlfriend doing? Why did you fall in love with her? What is my wife doing? What are they playing? Very good as well. Good job. Yeah, Andrew, I know. Most of the times, guys, we forget the R, right? Very good job as well. Gracias. Thank you. Welcome. Does he work in a band? Are you studying? Do you like this shirt? Did you see the movie? Did Sarah go to the party? What is your father's last name? What are your favorite books? What are you going this summer? How old are you? What is your girlfriend from? Okay. Very good, Francisco. Muy buenas. Muy buenas preguntas. Buenas preguntas. Súper buenas, la verdad. Ya avanzadas, la verdad. Very good. Bien, chicos. Faltan 5 minutos. Entonces, voy a seleccionar algunos que hagan las preguntas porque quiero ver si aprendieron lo de la entonación, right? So, Andrew, por favor, decime dos de tus preguntas, una abierta y una cerrada. Con la entonación. Are you okay? The next is... ¿Otra pregunta? What is your name? Thank you, Andrew. Now let's go with Jennifer, please. Okay, it's fine. Tranquila, tranquila. Where are you going this summer? Very good. Thank you, Jennifer. Jason, una abierta y una cerrada de las que me pusiste, por favor. Bueno, bueno. Quiero ver... Con la entonación, remember. Pero voy a buscar las que no sé dónde están. Ok. Creo que es eso. Are you busy? How many pupusas do you eat? Very good. Repeat after me, busy. ¿Cómo? Busy. 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 El busy que me escribiste aquí se pronuncia busy, ¿ok? Ah, ok, ok. Very good. Very good, Jason. Thank you for being, por estar activo ahora. Hoy está súper pendiente, ya me di cuenta. Very good job. Bien, ahora quiero dos preguntas de Connie, por favor. Are you eating music? Esa para mí es cerrada. When are you day off? When is your day off? Very good, Connie. Thank you so much. Oswald, 2 of your questions, please. Una abierta y una cerrada. Okay. You are in love. Are you crazy about her? Thank you. Thank you, Oswald. Jacqueline Mejia. ¿De cuáles quieres? ¿Cerrada o abierta? De las que pusiste, abiertas y cerradas, una y una, por favor. Una y una. Permíteme que ya se me perdieron. How old are you? ¿Y are you crazy? Pero sí. No sé cuáles eran las que tenía malas dos. Es que en las que me pusiste, por ejemplo, she's driving, me la pusiste como que fuera una oración. Cuando es una pregunta, el is se pone primero y luego va el sujeto. Son las únicas, o sea, en esas son correcciones chiquitas, pero me agrada que entendiste como la idea y todo, ¿ok? Very good. Albert, it's your turn. One and one. Albert. Okay, voy, teacher.
No las encuentro. Yo sé, chicos. Tengan la suya lista, ¿ok? Porque todo lo que me necesito les voy a preguntar. Are you eating? When we watch a movie together. Okay, perfect. Are you eating? Repeat, eating. Are you eating? Very good. Thank you, Albert. Very good job. Now, Francisco, one and one, please. Does she work in a bank? What is your father's last name? Very good. Francisco, acá en la primera que me dijiste era cerrada, ¿verdad? ¿Y cuál era la regla de la entonación de las cerradas? ¿Qué hay que? Subirlas. Subir. Does he work in a bank? ¿Ok? Para que te acuerdes, ¿ok? But very good. Jenny Carolina, ok, tranquila, no te preocupes, no había visto el mensaje, nena, perdón. Sorry. Carlita, let's go. That phone is on. Esa es cerrada. Uh-huh. La otra sería when he called you. Está abierta. Very good. Thank you. Oscar Guillermo. Una y una. What are you thinking? Mm-hmm. Do you want to eat? Very good. Very good, Oscar. Thank you. Thank you so much. Good job and good questions. Ya te la revisé. Susi, vamos, Susi. Are you studying English? Are you writing love letters? What color is your nails? When is the supermarket? Where? Aquí acuérdate que where es de lugar, ¿sí? Where? Okay. Es la única, pero ahí están súper bien. Thank you. Bien, chicos, quiero ver. Ok. Gracias a los que participaron y a los que mandaron sus preguntas y todo. Es muy importante, chicos, que pues, keep practicing, right? You have to. It's a must during the class. Bien, chicos, esto fue todo por la clase del día de hoy. Solo quiero saber si tienen preguntas, dudas o algo que quieran saber. No, teacher. Thank you, Connie, for answering. Chicos, ¿los demás tienen preguntas? No, teacher. No, teacher. Bien, entonces chicos, esto fue todo por el día de hoy. Mañana vamos a terminar el último tema gramatical y yo mañana les termino de dar todo para el examen, porque el examen de preferencia hay que hacerlo mañana, chicos. Entonces lo ideal es que mañana sí estén preparados, el tema está súper fácil, son preguntas con ING, entonces no les va a costar. Ana Lucía, ya le tomé captura a tus preguntas y yo te doy feedback en privado, solo me acuerdas, ¿ok? Porque las acabo de ver. Bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, eso fue todo por hoy. Los veo mañana. Por favor, traten de estar en clase. Cualquier cosa te me escriben. And I'm going to see you tomorrow, guys. Okay? So take care and have a nice evening. Bye-bye. 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 Bye.